Qué tal, cómo le va? Me da muchísimo gusto saludarle a esta hora de la mañana. Bienvenidos al epicentro de la información. Son las 8:10. Aquí la información a golpes y con gas lacrimógeno. Frenan autoridades mexicanas la caravana 2020 de migrantes hondureños. Roban delincuentes urban de servicio turístico en carretera fronteriza del sur, allá en Palenque. Hay el cuerpo del hombre flotando en el río Sesecapa en Mapastepec. Respaldan padres a maestros interinos de la escuela secundaria Manuel Velasco Siles en Berriozábal. Cae banda de asaltantes de tráiler, son presuntos autores del atentado de la nuera de Matilde Espinosa, alias La Loba, ya en Suchiate. En México descartan en Quintana Roo alerta de salud sin restricciones de vuelos por coronavirus. En China, México investiga 7 casos sospechosos, 2 están descartados. En el mundo aumentó a 25 los muertos de coronavirus, van 830 casos confirmados en el país asiático. Bienvenidos al epicentro de la información. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da muchísimo gusto saludarle a esta hora de la mañana. Saludo directo con la información a Julio Navarro Cárdenas en la frontera México-Guatemala. Julio, ¿en dónde te ubicas? ¿Cuántos lesionados, si se habla de personas intoxicadas por el gas? Mira, se habla de que fueron personas que sí recibieron el gas directamente, 5 personas que no recibieron después atención médica. Y un niño tuvo que, un niño de aproximadamente 11 años, tuvo que ser trasladado a la casa de salud de Frontera Hidalgo para atenderlo después de que sufrió un desmayo, una crisis nerviosa
cuando pues ya los agentes de la Guardia Nacional de Inmigración se acercaban a ellos después de haberlos rodeado, este menor pues sí se sufrió este desvanecimiento, pero fue atendido también inmediatamente. Por el lado de la Guardia Nacional no se reporta en este operativo ningún lesionado. Bien, Julio, entonces hoy, ¿qué sigue? ¿La deportación o el registro? ¿Cómo se llama el documento que solicitan ellos? Es una solicitud de refugio, así tal cual. Es la solicitud de refugio para poder estar. Mira, Daniel, la Comar marca que la solicitud de refugio o asilo se da nada más en condiciones cuando las personas pueden comprobar que de regresar a tu país están amenazados de muerte o tienen algún problema que pudiera prácticamente afectar su integridad física. Se tiene que estudiar caso por caso, tiene que haber testigos, tiene que haber un banco de información del país, ellos refieren todo originario, entonces todo este proceso tiene que ser adentro de la estación migratoria. ¿Cuántos que no fueron interceptados están solicitando este documento? Bien, Julio, estaremos atentos, a ver si me permites enlazarnos al mediodía para ver cómo se actualiza la información, ¿te parece? Gracias, Julio Navarro Cárdenas, para el Vicente Informativo y también al mediodía para Chiapas a Diario. Bien, bueno, eso está ocurriendo allá en la frontera de Tapachula, para ser exactos. Ayer me comentaba por la noche Max Aquino que hay problemas en una escuela primaria que está en Berriozábal, porque al parecer maestros interinos están exigiendo pago y podrían irse a paro de labores, y el temor de los padres de familia que están ofreciendo su respaldo a los interinos es que sus hijos se queden sin clases y en este último semestre, bueno, cuatrimestre ya de lo que queda del ciclo escolar, puedan perder clases y puedan perder el ciclo. Ojalá y no, en esa escuela Manuel Velasco Siles. Max Aquino, buenos días, se me regresaba. Bueno, ¿con quién tenemos el gusto y a nombre de todos los padres de familia?
pagando, de los cuales nosotros como papás nos habíamos puesto de acuerdo y estábamos dando una cuota de 10 pesos semanales para que ellos puedan por lo menos trasladarse a la escuela, cosa que no debería ser, que es parte del gobierno, es parte del sindicato de maestros que ellos deben pagar, pero no se ha visto ninguna respuesta. Ok, esta una, el secundario José Manuel Velasco Siles, ¿es estatal? ¿De cuándo no les pagan? ¿Qué meses están atrasados o años? Hace aproximadamente 2 años que a los maestros no les están pagando. Como ellos no se extenan, por amor a nuestros hijos y por amor a su profesión, ellos habían estado viniendo. Pero pues ya también hay algunos maestros que tienen su esposa enferma, otros que apenas se están recién aliviados. Entonces, necesitan ellos tener su dinero. ¿Cuál es la opinión de los padres de familia acá de la secundaria José Manuel Velasco Siles? Te comento también lo de la señal del tiempo, de dos personas detenidas, no sé si hay tiempo. Sí, claro, por supuesto, adelante, Max. El Manitas, ¿no? El Manitas cayó. Claro que sí, pues el día de ayer, estimada Daniel, detuvieron y vincularon al proceso a dos hombres por robo con violencia y a casa habitación, entre ellos, pues ya lo mencionabas, el Manitas, a través del comunicado. El ayuntamiento de Guerrero de conocer que de manera conjunta con la Fiscalía General del Estado y Policía Municipal, como resultado de las acciones de coordinación establecidas en la mesa de seguridad de la zona metropolitana, se logró la vinculación a proceso de dos presuntos delincuentes que estaban causando daño a los habitantes de este municipio. El primero de ellos, Jonathan N., conocido como el Manitas, fue detenido en flagrancia cuando realizaba un robo con violencia a un mototaxista. A diferencia de otras ocasiones, el agraviado en esta ocasión decidió poner la denuncia correspondiente junto a la acción ordenada de la Policía Municipal. Permitieron al fiscal del Ministerio Público la presentación ante el juez, que determinó la vinculación a proceso judicial de este delincuente. Bueno, en el segundo caso también, pues después de una amplia colaboración y un valor cívico ejemplar, los ciudadanos afectados por un robo en casa habitación, pues también denunciaron y se logró la emisión y ejecución de orden de aprehensión en contra de Gabriel N. como presunto responsable de los hechos mencionados de robo a casa habitación. Bueno, las autoridades locales hicieron un exhorto a las personas, a los ciudadanos de este municipio, a que si conocen a estas personas que ya están en la página oficial del municipio, pues que los denuncien para que pues también se sigan ahí juntando ahí los delitos, todas esas denuncias, pues ahí se queden allá en el AMAP, en este Mada 10. Bien, Max, regresando al tema de la primaria, ¿en dónde está ubicada para que las autoridades puedan tomar datos? ¿En dónde está? ¿En qué barrio? Está ubicado en el barrio La Piedad, aquí a un costado del Hospital Básico Comunitario 12 Camas, mi estimado Ariel. ¿Sabes la clave de la escuela? La clave, fíjate que aquí estamos al frente, no aparece la clave, mi estimado, pero la vamos a checar y te la mandamos con mucho gusto en unos momentos. Ándale pues, Max, te mando un abrazo, gracias. Sí, igualmente, mi estimado, excelente día. Nos escuchamos al mediodía, ¿no? ¿Te parece? Sí, claro que sí, claro que sí. Ándale pues, ahí nos enlazamos a Chiapas a diario más tarde, gracias. Gracias, gracias. Pues, Max Aquino, José, desde Berriozábal, en este enlace informativo. Bien, voy a continuar con más información. Rafael Villagrán me dice que hubo un operativo impresionante ayer por la tarde-noche en Ocosingo. Rafael se encuentra en la redacción del periódico La Voz de Ocosingo. Rafael, buenos días. Buenos días. Fuerte operativo policíaco anoche en Ocosingo, Chiapas, arrojando resultados positivos. En el combate a la delincuencia y siguiendo instrucciones del fiscal general y del gobernador del estado, anoche, jueves 23 por la noche, se realizó un operativo en contra de las personas que están al margen de la ley, donde el resultado fue exitoso, pues hubo detenidos y casas aseguradas, además de droga decomisada. El fiscal de la zona selva encabezó esta acción, donde intervinieron la Guardia Nacional, la Policía Ministerial, Policía Estatal Preventiva, el Ejército y en apoyo la Policía Municipal de Ocosingo. Fueron varias horas las que se llevó este operativo, donde hubo 7 cateos, arrojando 3 detenidos,
dos mujeres y un hombre. Además, aseguraron tres casas donde se expendía droga. Asimismo, se decomisó cierta cantidad de droga que ya estaba lista para su distribución. Comentaron las autoridades que esto es apenas un comienzo contra el combate a la delincuencia, donde el objetivo principal es decomisar droga y armas para mantener la paz y la armonía en Ocosingo. Afirmaron que seguirán estos cateos y que además estarán muy atentos en darle seguimiento a gente armada, pues aquellos tiempos en que muchos portaban armas de fuego se acabó. Sentenciaron que no habrá contemplaciones y más ahora que da principio la fiesta grande de Ocosingo, la Feria de la Candelaria, donde intensificarán la vigilancia en puntos donde ya tienen identificados. Vimos movimiento en Barrio Nuevo, en las inmediaciones de Barrio Tuic Tuic, inmediaciones del Covach y Barrio Guadalupe, entre otros lugares. Se puede calificar este operativo como exitoso, donde la sociedad aplaude estas acciones. Buenos días a todos. Gracias, y gracias, Rafael. Gracias por conectar a esta hora de la mañana. Tome precaución, mire usted, un grupo de personas están realizando bloqueos, un bloqueo boteo en el tramo carretero Teopisca, Comitán, a la altura del Carmelito. Ahí hay una impresionante fila de vehículos que están varados, no hay paso, están haciendo bloqueo, boteo. No sabemos a qué grupo se adjudica la autoría de este bloqueo, pero si va usted a circular a ese rumbo de Teopisca, de Teopisca Comitán, se va a encontrar con este bloqueo. Vamos a la pausa, son las 8:28. Estás en el epicentro de la información. En un momento regresamos. Desde su fundación, Sanatorio Muñoa busca la mejora continua para brindarte un servicio de calidad y digno de tu salud, con la seguridad y confiabilidad que siempre nos ha caracterizado. Sanatorio Muñoa te ofrece estudios de mastografía, resonancia magnética, tomografías, consulta de especialidad, hospitalización, laboratorio de análisis clínicos, servicio de imagenología completo. Ubícanos en el corazón de Tuxtla Gutiérrez, Tercera Oriente Sur, número 142, Colonia Centro. Llámanos al 961-61-202-70. Somos Sanatorio Muñoa. La salud es tu derecho. Tu derecho, nuestra prioridad. Fundación Dr. Freddy Basayo Espinosa, al alcance de la sociedad más desprotegida, con servicios de prevención de cáncer cérvico-uterino con una rápida y eficaz colposcopía y electrocirugía. Consulta odontológica con nuestro especialista. Prueba en audiología y audiometría para evaluar tu capacidad auditiva. Haz tu cita al 961-61-287-38 o visítanos. Fundación Dr. Freddy Basayo Espinosa, Cuarta Sur Poniente, número 553, entre Cuarta y Quinta Poniente, Colonia Centro, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. En esta temporada, disfruta de la magia de los libros que te ofrece la librería del Fondo de Cultura Económica José Emilio Pacheco. No dejes de aprovechar los descuentos en libros del Fondo Propio y demás editoriales. ¿Qué mejor obsequio que un libro a precios de regalo? Visítanos, solo faltas tú. Boulevard Belisario Domínguez, 2829, Colonia Terán. Por la conciencia de la necesidad de servir. Universidad Autónoma de Chiapas. Escuchas Epicentro Informativo con Adiel Pereira Vázquez. Incrementa tus ventas. Anúnciate en Radio La Potranca, la radio exclusiva del Centro Comercial Agropecuario. Llama hoy mismo. Nuestro teléfono 449-294-3457. Llama y pide informes para anunciarte con nosotros. 449-294-3457. Si no te escuchan, no existes. ¿Se va a hacer o no se va a hacer? Anúnciate en Radio La Potranca. Tus pies te cargan y llevan a donde tú quieres. Demuéstrale cuánto los amas. Dedícale los cuidados que se merecen. En Podología Clínica Enfermería General encuentras atención especial a niños y adultos mayores, servicio podológico preventivo, atención especial al pie diabético, calzado especial para pie diabético y plantillas ortopédicas. Séptima Norte Oriente 197, esquina Primera Oriente, Barrio San Jacinto, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Reserva tu cita al 961-611-3041, 961-247-7
5514. Atención personal del podólogo Joel Arturo Cruz Roblero. Estamos de regreso en el epicentro de la información con Adiel Pereira Vázquez. Muy bien, 8 de la mañana con 30 minutos, estoy retomando la comunicación. Mire usted, también le comento que a las 3 de la tarde se retransmite este noticiero a través de la 99.1. Lo que es la Chiapaneca es una estación de radio desde Berriozábal, y también 98.7 allá en San Cristóbal de las Casas, y la estación piloto en Altos, Oklahoma, 104.3 FM, La Potranca, qué chula radio. Un saludo a mi hermano Lalo Salazar, desde Chiapas hasta Altus, Oklahoma. Voy a enlazarme esta mañana hasta Palenque, la cuna del mundo maya. Ayer robaron una urban de servicios de transporte turístico en el tramo de Benemérito de las Américas, Palenque. Mi estimado Derky Wilder, allá en la revista Líderes Políticos, esta mañana, buenos días. Buenos días, Adiel, buenos días a tu auditorio. Sí, efectivamente, ayer nuevamente le pegan un golpe al turismo en Palenque, Chiapas. Ahora fue sobre la carretera internacional Palenque Benemérito, la que conduce a el vecino país de Guatemala. Hay pues una afluencia importante de turismo en esta región, en esta carretera, y lamentablemente ayer le pegaron un nuevo golpe al turismo, y esto afecta tanto al comercio como a los turistas que están viniendo a la ciudad de Palenque, Chiapas. Roban una urban, esto fue alrededor de las 2 de la tarde. Un Jetta color plata le cerró el camino a este vehículo urban, despojándola de, pues, bajando a los pasajeros, dejando al uno de los conductores en el potrero, y se llevaron el vehículo con rumbo desconocido. ¿Cuántos sujetos? Se presume que son 3 personas las que iban, es lo que la armado. Primera versión se está manejando. Es del tour de la ciudad de San Cristóbal, era una empresa turística del municipio de San Cristóbal. Lamentablemente, un nuevo golpe al turismo en Palenque, Chiapas. ¿Bajaron al turista, al turismo? ¿O? Sí, lo bajaron al turismo y los dejaron abandonados en un potrero. Ahí los encontró la policía. ¿Cuántos turistas? ¿Cuántos turistas eran y de qué país o de qué parte de México? Eran de diferentes partes de México, y también venían turistas extranjeros. Hasta ahorita no teníamos el reporte oficial de cuántos turistas eran ni de qué nacionalidad. ¿A qué horas ocurrió este hecho? Esto fue alrededor de permítame tantito, Adiel, aquí tengo alrededor de las 4 de la tarde esto ocurrió sobre el tramo carretero Palenque Benemérito. ¿De dónde iban, hacia dónde iban los turistas? Ya regresaban para Palenque, Chiapas, Adiel. ¿Habían ido a las cascadas o a dónde? No, aquí rumbo a Benemérito existen varios destinos turísticos. Ajá. Está las golondrinas, te encuentro también el Mexabot. Hay diferentes puntos turísticos que visitar, entonces venían de esta región. Bien, Derky, si te parece, estaremos actualizando la información al mediodía, ¿te parece? Así es, Adrián, estamos a la orden. Hasta ahorita la autoridad se ha mantenido hermética en ese tema, no nos han dado el resultado de cuántas personas eran, han mantenido todo esto en hermetismo, no quieren que se sepa de cuántos turistas fueron afectados. Bien. Muchas gracias, Derky. Ojalá y me puedas proporcionar imágenes para que tengamos el enlace más tarde, ¿te parece? Me parece perfecto, Adrián. Por pronto, un saludo para ti y para todo el auditorio. Gracias, Derky, desde la revista Líderes Políticos, en colaboración con el Epicentro Informativo esta mañana. Gracias, Derky Wilder. Abrazo, buenos días. 8:34. Mire, usted también le comento, apenas ocurrió la semana pasada el asalto, atraco a 20 turistas de Polonia y a una pareja de italianos, que les quitaron el vehículo a estos últimos y les quitaron pertenencias. A los polacos les robaron pertenencias en el autobús turístico donde viajaban, en ese tramo de Ocosingo, Palenque. Y hoy se da este atraco a turistas mexicanos y extranjeros que viajaban de Benemérito de las Américas a Palenque. ¿Qué situación es esta que se vive en ese tramo tan peligroso en el que se ha convertido esta zona turística de Chiapas? Y qué mala recomendación, porque no tarda en que gobiernos de
en varias partes del mundo puedan emitir alguna misiva, alguna señal o algún mensaje de alertamiento o de llamamiento para que no vengan a Chiapas. Ojalá y no, ojalá y se sigan aplicando políticas muy severas en contra de la delincuencia, como lo viene aplicando la Fiscalía General del Estado. Bien, mire usted, habrá feria de empleo el próximo 28, que es el día martes 28 de enero, así que prepare su solicitud si está usted sintonizándonos. Si está en busca de empleo, esa es una gran oportunidad. La primera feria de empleo en el Congreso del Estado de Chiapas lo hace la Secretaría de Economía y del Trabajo en coordinación con la diputada Aide Ocampo Olvera, la presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de esa Cámara, de la Cámara Local del Congreso. En la línea telefónica le agradezco a la diputada Aide Ocampo Olvera. Diputada, buenos días. Hola, muy buenos días. Agradezco el espacio de tu programa y saludo con mucho gusto a todos los que nos están escuchando en la radio. Importante sinergia, ¿no?, la que se da entre la Secretaría de Economía y del Trabajo y la comisión que usted encabeza. Sí, fíjate que el año pasado también se hizo el programa Un Día por el Empleo en el Congreso. Y bueno, agradecemos firmemente a la Secretaría de Economía y Trabajo, representada obviamente por el licenciado Yamil, quien... Pues le agradecemos que sea una de las primeras ferias y que sea del año y que sea en el Congreso. Realmente va a ser una gran oportunidad. Es el, como bien lo mencionas, es el martes 28 de enero. Empieza a las 8 de la mañana y termina a las 2 de la tarde. Va a haber 231 plazas, así que sí es bien importante que nos acompañen, que aprovechen estas ferias, donde pues lo que hace la Secretaría es enlazarse con las diferentes empresas, por ejemplo, de la capital, ¿sí? Uh-huh. Y tengo entendido que también van a tener plazas para el extranjero. Aún no me mandan toda la información, pero ya hicieron ahí avances la Secretaría de Economía y Trabajo con algunas empresas, si no estoy mal, en Canadá, para poder darles esos espacios también a todas aquellas personas que requieran un empleo aquí en la capital. Entonces, uh-huh, te repito, son 231 plazas, hay desde asesores de crédito, ventas, damas, panaderos, choferes, auxiliares, contables, digo, hay diferentes... Más de 20 empresas, ¿no? Más de 20 empresas. Correcto, son más de 20 empresas, uh-huh, y pues la verdad es parte de los resultados que está dando la Secretaría de Economía y Trabajo, obviamente, uh-huh, por instrucciones del gobernador Rutilio Escandón, y es importante que se vea el trabajo que está haciéndose, uh-huh, y sobre todo que nos permiten ahí hacerlo en conjunto con ellos desde el Congreso para darle, pues, lo más importante a la gente, espacios laborales, ¿no? Y para apoyar la economía de los ciudadanos. Muy bien, diputada, ¿dónde va a ser? ¿En el patio central del Congreso o en la entrada principal? Es en la entrada principal del Congreso. Donde está el homiciclo a Juárez, ¿no? Es correcto, ahí será. Bien, diputada, pues, los esperamos con mucho gusto. Llevar solicitud de empleo suficientes para las entrevistas de trabajo con las empresas, ¿no? Es correcto, su solicitud de empleo, obviamente, como bien lo mencionas, lleven varias para que puedan estar interactuando con las diferentes empresas que hay y pues obviamente para que tengan el espacio laboral. Y sobre todo es bien importante mencionarles que una de los puntos positivos y de seguridad que tienen es que obviamente estas 231 plazas, la contratación, si llegan a ser contratados, van a tener pues todas las prestaciones de ley, que eso también es bien importante. Muy bien, te mando un abrazo, diputada, gracias por tomar la llamada. Gracias a ti por el espacio, un abrazo. Igualmente para ti, gracias. Es la diputada Aide Ocampo Olvera, la presidenta de la Comisión del Trabajo y Previsión Social del Congreso del Estado de Chiapas. Bien, voy a ir a Veracruz, si me permite la producción. Mire usted, ayer estuvo Alejandro Encinas, el subsecretario de Gobernación en el tema de Derechos Humanos, de Población e Inmigración. Estuvo allí Verónica Danel, nuestra colaboradora de
Veracruz. En el tema es el Foro de Encuentro por la Igualdad y la No Discriminación que se llevó a cabo ayer en Veracruz. Verónica, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Adiel. Buenos días a nuestro auditorio. Pues nada, que la dijo Alejandro Encina, quien es subsecretario de Gobernación en Derechos Humanos, Población y Migración, que la Iglesia no puede imponer a otras personas su forma de pensar. Todos, dijo, somos iguales ante la ley. Esta expresión tuvo lugar en el foro organizado por el Congreso del Estado de Veracruz, denominado Encuentro por la Igualdad y la No Discriminación, relacionado con las propuestas de la diputada morenista Mónica Robles para incluir en el Código Civil de Veracruz la figura de los matrimonios igualitarios. El funcionario dijo a los diputados presentes en el foro, básicamente Morena, no ceder a las presiones de quienes se oponen a la legislación que incluye el matrimonio entre personas del mismo sexo. Las iglesias, expresó Alejandro Encinas, deben reconocer que así como existe la libertad de creencia religiosa, deben reconocer la libertad de los derechos de todas las personas que piensan distinto. Y también expresó, y cito textual, nadie puede imponerle a otra persona su forma de pensar o su forma de vida, porque el principio básico de la convivencia en la sociedad es el reconocimiento con tolerancia de que somos diferentes, somos iguales ante la ley y tenemos derecho a esa diferencia y ejercerla sin ninguna restricción, sin la participación del Estado ni de ningún otro poder fáctico. La sede del Congreso de Veracruz, cabe mencionar, fue objeto de reforzamiento de seguridad para impedir el ingreso de grupos opositores a esta modificación del Código Civil. El Frente Nacional por la Familia hizo acto de presencia y logró entrar al auditorio después de que Alejandro Encina se retiró del lugar por la puerta de emergencia. Afuera, los opositores enarbolaron pancartas con un mensaje para los diputados: ustedes nacieron de un hombre y una mujer, en referencia a que no están de acuerdo con los matrimonios entre personas del mismo sexo. El funcionario, Alejandro Encinas, dijo a la prensa que no cree que el reconocimiento del matrimonio igualitario tenga un costo político para Morena, si lo hubiera lo pagarían. Y sobre los grupos que se oponen, comentó que están claramente identificados en la sociedad y dan muestras de intolerancia. De aprobarse esta iniciativa, Adiel, Veracruz será el estado número 19 en contar con una legislación en este tema. Y por otra parte, te comento rápidamente que ayer la Fiscalía General del Estado emitió un comunicado en donde da a conocer que tiene a 3 presuntos responsables de un asalto a un cuentaviente en la ciudad de Veracruz, Boca, en la zona conurbada Veracruz, Boca del Río. ¿Qué ocurrió? Pues que este cuentaviente acudió a una sucursal bancaria, retiró 70,000 pesos y cuando salió lo asaltaron exigiéndole exactamente la cantidad que había retirado. El cuentaviente se regresó a la sucursal, grabó a la cajera que le entregó el dinero, la acusó de ser ella quien diera la información de cuánto dinero llevaba y esto se hizo pues muy, muy fuerte en redes. La chica fue exhibida, esta trabajadora fue exhibida, acusada, fue motivo de memes. Y pues ahora resulta que ella no es responsable de este asalto al cuentaviente y bueno, recibió hasta amenazas. Ella ya respondió con una denuncia al cuentaviente y pues mientras tanto la fiscalía informa que ella no es responsable, que hay 3 personas y uno de ellos se hizo pasar como usuario falso. Es decir, entró nada más a ver quién retiraba dinero. Así que cuidado. Escuchó muy bien cuando la cajera dijo cuánto iba a retirar el cuentaviente y seguramente por ese dato, cuando lo asaltan y le dicen la cantidad, por ese dato creen que la cajera fue la que fue la soplona, pero no, fue un cuentaviente falso que estaba escuchando allí cuánto iba a retirar el cuentaviente verdadero. Bien, te agradezco mucho, Verónica. Buenos días. Nos escuchamos al mediodía, gracias, buenos días. Vamos a la pausa, son las 8:45. Estás en el epicentro de la información. En un momento regresamos.
Desde su fundación, Sanatorio Muñoz busca la mejora continua para brindarte un servicio de calidad y digno de tu salud, con la seguridad y confiabilidad que siempre nos ha caracterizado. Sanatorio Muñoz te ofrece estudios de mastografía, resonancia magnética, tomografías, consulta de especialidad, hospitalización, laboratorio de análisis clínicos, servicio de imagenología completo. Ubícanos en el corazón de Tuxtla Gutiérrez, Tercera Oriente Sur, número 142, Colonia Centro. Llámanos al 961-61-202-70. Somos Sanatorio Muñoz. La salud es tu derecho. Tu derecho, nuestra prioridad. Fundación Dr. Freddy Basayo Espinosa. Al alcance de la sociedad más desprotegida. Con servicios de prevención de cáncer cérvico-uterino con una rápida y eficaz colposcopía y electrocirugía. Consulta odontológica con nuestro especialista. Prueba en audiología y audiometría para evaluar tu capacidad auditiva. Haz tu cita al 961-61-287-38. O visítanos. Fundación Dr. Freddy Basayo Espinosa. Cuarta Sur Poniente, número 553, entre Cuarta y Quinta Poniente, Colonia Centro, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. En esta temporada, disfruta de la magia de los libros que te ofrece la librería del Fondo de Cultura Económica José Emilio Pacheco. No dejes de aprovechar los descuentos en libros del Fondo Propio y demás editoriales. ¿Qué mejor obsequio que un libro a precios de regalo? Visítanos, solo faltas tú. Boulevard Belisario Domínguez, 2829, Colonia Terán. Por la conciencia de la necesidad de servir. Universidad Autónoma de Chiapas. Escuchas Epicentro Informativo con Adiel Pereira Vázquez. Incrementa tus ventas. Anúnciate en Radio La Potranca, la radio exclusiva del Centro Comercial Agropecuario. Llama hoy mismo. Nuestro teléfono 449-294-3457. Llama y pide informes para anunciarte con nosotros. 449-294-3457. Si no te escuchan, no existes. ¿Se va a hacer o no se va a hacer? Anúnciate en Radio La Potranca. Tus pies te cargan y llevan a donde tú quieres. Demuéstrale cuánto los amas. Dedícale los cuidados que se merecen. En Podología Clínica Enfermería General encuentras atención especial a niños y adultos mayores, servicio podológico preventivo, atención especial al pie diabético, calzado especial para pie diabético y plantillas ortopédicas. Séptima Norte Oriente 197, esquina Primera Oriente, Barrio San Jacinto, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Reserva tu cita al 961-611-3041, 961-247 5514. Atención personal del podólogo Joel Arturo Cruz Roblero. Estamos de regreso en el epicentro de la información con Adiel Pereira Vázquez. Bien, qué lamentable. Habían reportado a un adulto mayor extraviado allá en Mapastepec. Lo encontraron ahogado, flotando en el río Sesecapa, pero se cree que no se ahogó, lo mataron y lo fueron a aventar al río. Voy a hacer enlace esta mañana con Juan Morales Cruz, allá en el corazón de la costa chiapaneca, en Mapastepec. Juan, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Encuentran una persona del sexo masculino ahogada en el río Sesecapa. Esto fue que el día de ayer lo reportaron como una persona que se había extraviado, y precisamente este día sus familiares lo encontraron, pero ahogado en el río Sesecapa de este municipio de Mapastepec. Por la mañana, las corporaciones policíacas fueron alertadas de que en el río Sesecapa se había encontrado una persona sin vida. De inmediato se dieron cita al lugar indicado, teniendo a la vista una persona del sexo masculino sin vida, siendo reconocido por su hija Matilde Velázquez, quien relató que su señor padre se llamaba Lindoro Velázquez, de 60 años de edad, originario de la comunidad de Altamira, y que estaba desaparecido desde el pasado miércoles. Por lo tanto, las autoridades levantan ya la carpeta de investigación para saber cómo ocurrieron los hechos sobre el deceso de esta persona. El cuerpo vestía playera blanca y pantalón gris de mezclilla con tenis blancos. El occiso se localizó entre las colonias Sesecapa y Belisario Domínguez. Personal de servicios periciales dio fe de los hechos, ordenando el levantamiento y traslado del cuerpo al servicio médico forense del panteón municipal para la necropsia de ley. Cabe señalar que el cuerpo presentaba fractura en el cuello, por lo que se presume la víctima fue ahorcado. Para Epicentros Noticias, desde la costa de Chiapas, informó Juan Morales. Muy buenos días.
Bien, gracias Juan por tu reporte. Buenos días. Hay preocupación en China y hay preocupación en todo el mundo, en todo el globo terráqueo. China aisló no solamente dos ciudades, aisló más ciudades por el brote de coronavirus. De acuerdo a la información fechada en Beijing, mientras China confinó a unos 20 millones de personas alrededor de Wuhan, así como se llama, el nuevo coronavirus surgido en esa urbe sumó 7 nuevas víctimas mortales a lo largo de todo el país para llegar a 25. Son ya 25 los muertos por coronavirus, reporta la Comisión Nacional de Salud, y más naciones investigan casos sospechosos de contagio. Ayer se hablaba de que hay casos también en Jalisco, ¿sí? En México 7 casos sospechosos, 2 están descartados, y en China 2 de los decesos se registraron fuera de la de Hubei o Hubei, la provincia en el centro del país donde comenzó la enfermedad en diciembre del año pasado, indicaron autoridades chinas, lo que elevó los temores por el brote. Uno de los 2 diagnosticados con 2019 era un hombre de 80 años que vivía en Hubei, cerca de Beijing. El otro murió en la provincia de Heilongjiang, fronteriza con Rusia. Para hacer frente a la emergencia que ha contaminado a 830 personas allá en China, desde las 10 horas de este día, tiempo local, ningún tren ni avión salió ayer de Wuhan, una urbe de 11 millones de habitantes. Los peajes en las vías estaban cerrados. La policía, equipos especiales y efectivos paramilitares vigilaban la estación ferroviaria donde barreras metálicas cerraron el acceso. Solo se permitía el ingreso de pasajeros con boletos para los últimos trenes. Aquí en México, varios son los aeropuertos internacionales que tienen también una medida restrictiva. No hay una medida tal. Por ejemplo, yo le preguntaba a Julio Rodríguez allá en Cancún, donde se encuentra, si había o no restricción a vuelos comerciales procedentes de ese país. Mire, el flujo migratorio, el flujo de vuelos comerciales no ha sufrido ninguna restricción, tampoco hay una alerta como tal. Voy a saludar a Julio Rodríguez con esta información hasta Cancún. Julio, buenos días. Muy buenos días, Adriano Victorio. Les saludo con el placer de siempre. Y hoy desde Cancún, Quintana Roo, para decir acerca de la conferencia que dio el día de ayer la secretaria de Salud, Alejandra Aguirre Crespo, donde mencionó que no existe alerta alguna ni restricción del flujo de vuelos comerciales en Quintana Roo. Aguirre Crespo también expresó que las autoridades sanitarias estatales están trabajando arduamente con el personal de la Dirección General de Epidemiología para la posible identificación de casos de coronavirus. Así que usted puede viajar a este destino con toda la tranquilidad. Hasta aquí mi reporte. Reporte, mi estimado Julio, hasta Cancún. Regresando a Tuxtla Gutiérrez, Ana Laura Hernández me está reportando que 11 municipios de la zona metropolitana, bueno, en la región 11 metropolitana, que lo encabeza Tuxtla Gutiérrez, Carlos Morales Vázquez, han presentado resultados de los trabajos que llevan de manera conjunta para disminuir los índices delictivos en lo que va de 2020. La información, Anita, te escuchamos con atención. Buenos días, Ana Laura. Buenos días, te informo que con el objetivo de informar a la ciudadanía sobre los avances, acciones y estrategias en materia de seguridad, presidentes municipales de los 16 ayuntamientos que integran la Mesa de Seguridad para la Construcción de la Paz Región 11 dieron a conocer los resultados de los trabajos realizados de manera coordinada e interinstitucional por los 3 niveles de gobierno durante los primeros 20 días del año que recién inicia. En este sentido, dieron a conocer datos estadísticos de la Fiscalía General del Estado sobre el comportamiento de la incidencia delictiva en la región, realizando un análisis comparativo del 2018 y 2019. Dentro de la estrategia interinstitucional que se sigue, las acciones preventivas tienen un valor preponderante, por ello se ha establecido una mesa de prevención de la región 11, en donde se agendan diferentes actividades en materia de prevención y se realizan operativos intermunicipales en coordinación con la Sedena, Guardia Nacional, Fiscalía General de la República,
Fiscalía General del Estado, Instituto Nacional de Migración, Comisión Estatal de Derechos Humanos, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y las Secretarías de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de los 16 municipios de la Mesa de Región 11. De la misma manera, y con el objetivo de reforzar la estrategia de seguridad que brinde tranquilidad a la ciudadanía, se realiza el operativo Base de Operaciones Mixtas con buenos resultados. Adiel, te comento que en su intervención el edil capitalino Carlos Morales Vázquez destacó la importancia de trabajar de manera coordinada, así como equipar y capacitar al cuerpo de seguridad. Por ello informó que a través del apoyo del gobernador Rutilio Escandón Cadenas se instalarán 900 cámaras de alta definición que permitirán cubrir diversos puntos de la ciudad. Por su parte, también el secretario de Seguridad Pública, Jorge Alexis Suárez Córdoba, informó que en la capital chiapaneca se han establecido células interinstitucionales para fortalecer acciones de seguridad de manera coordinada, con los que se llevan a cabo recorridos preventivos y disuasivos en zonas consideradas de alta incidencia delictiva, entre ellas las colonias Las Granjas, Plan de Ayala, Terán, Patria Nueva, Albania Alta y Real del Bosque. Adiel, la información. Muy buenos días. Bien, gracias por tu reporte, Ana Laura. Estoy retomando información importante internacional. Dice que China planea construir contrarreloj, o sea, a marchas forzadas, para estar listo en solo 10 días un hospital nuevo en Wuhan es el nombre de la ciudad, que centralizará el tratamiento a enfermos de coronavirus. El hospital, según la información, ha informado la televisión estatal CCTV, se construirá en la periferia oeste de esa ciudad de Wuhan, junto a lo que en su día fue un complejo de descanso para trabajadores. Las obras comenzarán este jueves, ya comenzaron ayer y se espera que estén terminadas el lunes 3 de febrero. A marchas forzadas contra el reloj, este hospital va a recibir solamente casos de coronavirus para no contagiar hospitales que atienden diversos padecimientos allá en China. Bien, ayer estuvo en Jiquipilas el gobernador Rutilio Escandón Cadenas y hizo un llamado a evitar las quemas de pastizales, evitar los incendios. Hay incluso un llamado a respetar la naturaleza. El planeta se acaba y lo estamos incendiando. Vamos con la información, Rafael Guzmán, allá en el Valle de Jiquipilas. Hola, ¿qué tal, mi estimado Adiel Pereira? Muy buenos días. Aquí la información. El gobernador Rutilio Escandón Cadenas estuvo en Jiquipilas. La intención del gobernador es brindar un estado libre de incendios. En esa visita, en el evento, estuvo presente el fiscal del estado, el maestro Jorge Luis Llaven Abarca, quien hizo un llamado también a disminuir los riesgos por el uso del fuego y lograr que Chiapas se encuentre entre los estados con menos ecocidios, y dejando en claro que habrá cero impunidad a los que cometan este delito. En su intervención, el gobernador del estado, Rutilio Escandón Cadenas, resaltó la importancia de cuidar el medio ambiente como una responsabilidad compartida entre gobierno y sociedad, e hizo un llamado a la población para unificar esfuerzos y respetar la naturaleza. En el mismo acto, también se hizo entrega de patrullas a la Fiscalía Ambiental de paquetes para combatir incendios en los municipios de Cintalapa y Jiquipilas, Chiapas. En este mismo sentido, mi estimado Adiel Pereira Vázquez, se subrayó y se advirtió que se va a aplicar la ley a quienes cometan el delito de ecocidio por originar incendios forestales, además de que se pedirá de 10 a 20 años de prisión a quienes atenten con la salud o la vida de todos los brigadistas. Esta es la información que te tengo para Epicentro Informativo, informa Carlos Rafael Guzmán Gómez. Buen día. Bien, Rafael, muchas gracias por su reporte. Antes de despedirnos, mire usted, quiero comentarle, ayer detuvieron a tres presuntos asaltantes, una banda delictiva que estaba asolando a los trailers, es decir, robaban mercancías, robaban completamente el trailer y los desvalijaban, pero contrataban bodegas para poder almacenar lo robado y ahí venderle a empresarios, a microempresarios de la frontera, por ejemplo, en Suchiate. Y estos, se supone, estos tres presuntos delincuentes son aparentemente autores del atentado contra la nuera de la Loba, Matilde Espinosa, la exalcaldesa de Suchiate, quien sufrió un atentado y murió a balazos hace
en los últimos meses, el último bimestre del año pasado. Voy con la información hasta la frontera, allá en la zona del Suchiate, con nuestro compañero Moisés Arriola. Crisis, Moisés, buenos días. Tres presuntos asaltantes que portaban armas y traían marihuana fueron detenidos la tarde-noche de este jueves por elementos del grupo interinstitucional. Los agentes le marcaron el alto a un vehículo sobre el libramiento suroriente y entrada a Omoa en el municipio de Tuxtla Chico, y al descender del vehículo les encontraron una pistola y varias bolsitas de marihuana. Las tres personas dijeron llamarse Osmar, alias El Gordo, Julio César, alias El Pecho Peludo, y Luis Eduardo, alias El Caibil, presuntos integrantes de una banda de asaltantes del tráiler. Además, son investigados por la muerte de una joven mujer en Suchiate. Los tres detenidos fueron trasladados a la Fiscalía General del Estado, quienes se encuentran a disposición de un fiscal del Ministerio Público del Fuero Común, acusados del delito de portación de arma de fuego y contra la salud. Asimismo, se dio a conocer que las tres personas se encuentran involucrados en el robo del tráiler que fue robado en el puente de Sams y localizado en una bodega de la colonia La Joya. Se dio a conocer que otros tres que integran la banda se dieron a la fuga, quienes están involucrados en el robo de varios tráilers desde la carretera Jaritas hasta la carretera de Libramiento Suroriente, poniente hacia Tuxtla Chico. Esta banda se dedica a rentar bodegas para poder guardar la mercancía robada, que después se la venden a empresarios grandes de Suchiate y se pasan del lado de Guatemala. Los tres detenidos presuntamente se encuentran involucrados en la muerte de la nuera de la expresidenta municipal de Suchiate, La Loba, en el intento de matar a uno de sus hijos. Las autoridades continúan con las investigaciones y esperan que las tres personas sean vinculadas a proceso. Moisés Arriola Cristi, hasta aquí mi reporte. Muchas gracias, Moisés. Sí, le quiero comentar que ha emitido un comunicado oficial la Fiscalía, donde da a conocer que logra la recuperación de aproximadamente $1,000,000 en diversos productos de higiene personal que eran transportados en un tráiler robado en Tapachula. La Fiscalía de Distrito Fronterizo Costa informa que la diligencia de cateo librada por un juez de control se realizó en una bodega ubicada en la colonia La Granja, al sur oriente de Tapachula. En el lugar se ocultaba una caja seca, la cual fue sustraída de forma violenta la mañana del 22 de enero sobre el libramiento sur de Tapachula, a la altura del cantón Humoa. La caja se encontró la totalidad de la mercancía que fue sustraída, logrando su recuperación, cuyo valor oscila en $1,000,000 y consiste en diversas cajas conteniendo artículos de higiene personal como jabón líquido y pasta dental de diversas marcas. También la Fiscalía da a conocer, a través de la Fiscalía de Distrito Norte, que inició carpeta de investigación con motivo del hallazgo de un camión abandonado en la colonia Florida del municipio de Rincón Chamula y que en su interior contenía combustible robado. La unidad con placas de circulación particulares del estado de Chiapas contenía en su interior tres contenedores con un aproximado de 1.750 litros de combustible, los cuales fueron asegurados para después ser puestos a disposición de la Fiscalía General de la República. También con este tema me despido, dice la Fiscalía, que la Fiscalía de Combate a la Abigeato detuvo en flagrancia a Jesús N. como probable responsable del delito de abigeato en el tramo carretero Chiapa de Corzo, Tuxtla Gutiérrez, derivado de una revisión en el puesto de control denominado C1 en Chiapa de Corzo. Jesús no logró acreditar la propiedad de 14 borregos de la raza criollo, así como la legal movilización de los animales que eran trasladados en un vehículo de color rojo tipo combi marca Volkswagen. Por estos hechos, el imputado fue puesto a disposición del juez de control, quien definirá su situación jurídica. En temas educativos, la Subsecretaría de Educación Federalizada, a través de la Dirección de Educación Primaria, entregó órdenes de comisión a personal docente y administrativo que participó en la cadena de cambios y ascensos, así como a maestras y maestros de nuevo ingreso correspondiente al ejercicio 2019. Ya me estoy despidiendo, solamente le voy a dar la clave. Me dice Max Aquino que la clave de la escuela Manuel Velasco Siles en Berriozábal es la clave 07 DES 20
27Q. Esa es la clave. La repito, para quienes están en la Secretaría de Educación tomando datos, es clave 07DES0027Q. Hay problemas, los interinos no van a dar clases, ya no están llegando muchos y los niños están quedando sin clases en esa escuela primaria Manuel Velasco Siles. Ya nos vamos, son las 9:05, gracias a la producción, pero sobre todo a quienes estuvieron conectados a esta hora de la mañana. A muchos que ya se me ocultaron: Yasmín Estudillo Guillén, a Gabo Apen y a Mónica López. Dice que no se escucha bien, no lo sé, yo lo estoy escuchando perfectamente bien, así que si algo está pasando en el celular de Mónica. Gracias, buenos días, buen provecho. La Gutiérrez, Chiapas, en la frontera sur de México. Adiel Pereira Vázquez y su red de colaboradores de Epicentro Informativo traspasa la frontera norte, saludando a la comunidad mexicana en ciudad de Oklahoma City, ubicada en el suroeste de la Unión Americana, a través de La Potranca 104.3 FM. ¡Qué chula radio! ¡Te esperamos mañana!